Buenas noches a todos, bienvenidos a este humilde programa que se llama Ilustres Ignorantes. Podríamos decir que es un programa cultural, pero estaríamos mintiendo como bellacos. Podríamos decir que es un programa singular, pero también estaríamos mintiendo porque como venimos cinco, es un programa plural, que es lo que nos gusta hacer. Y para ello nos rodeamos de invitados que están a la altura de este programa, que eso no sé si es un halago o no. Pero invitados están y encima ellos vienen. O sea, ¿quién está más loco de nosotros? En primer lugar, la gran presentadora, Paula Vázquez. Muchas gracias. Un placer. Buenas. Hola a todos. Uno de los mejores cómicos, no solamente de Valladolid, sino del resto de la península. El gran JJ Barrero. Hola. Un honor. Y como no, para contrastar tanta belleza a esta mesa, también tenemos a mis guías espirituales, que son Fray Cansado y el Pater Colubi. Guías espirituales, que eso es lo más bonito que os han dicho en la puñetera vida. Yo cuando veo un libro y en la contraportada veo un tipo así, digo, ya den por saco. Para leer tu libro, tu puta madre. Soy así. Eres espontáneo. Es muy radical. Así de espontáneo. Vamos a ver un pequeño vídeo en el cual adelantamos el tema del que hablaremos en el día de hoy, que es complicado. ¿Tú crees que no aprecio el arte? ¿Que no entiendo nada de moda? ¿Que no soy moderno? ¿Que soy un ridículo patán? ¿Que soy un ceboso? ¿Que soy una mierda? Te equivocas. Yo soy el champán. Y tú, la mierda. Esto es, o sea, no hay más. Como dicen Aragón, las cositas claras, que así todo el mundo se entiende. Vamos a hablar de la autoestima, un tema complicado, ¿vale? La autoestima es un tema que es raro de tratar. Está claro que para tener la autoestima alta hace falta ser muy consciente de lo bueno que uno ha hecho en la vida y de lo malo que ha hecho en la vida para sopesar y evaluar. Javi, ¿de qué estás más orgulloso en vuestra vida y de qué te arrepientes más de todo lo que has hecho? Bueno, vamos a ver. ¿Qué te hace crecer la autoestima y qué te hace venir abajo? El ser humano obviamente cambia mucho su vida. Yo tengo una cierta edad ya y he pasado muchos estadios. Pero yo soy. Estadios son de fútbol y estadios claro, son es de fútbol. Sí, yo fundamentalmente he sido bueno, una persona buena. O sea, por mi generación, a los niños, en el colegio, nos enseñaban a ser buenos. Ser buenos. O sea, hacer favores a las viejas. Hacer favores a las viejas no es ser un niño bueno, es prostitución. Pero gratis. Eso iba a decir, gratis. No, ir a la compra, cosas concretas. O, por ejemplo, cruzar a los ciegos. Porque, bueno, ahora. Cruzar a los ciegos entre ellos para que se recelen. Bueno, vamos a ver. Si cada cosita que me decís, voy a hacer un chistecito, me cago. Javi, ¿vale? Pero. No, si, vamos a ver. Si vas a cruzar a los ciegos, guárdame una cría, porfa. Vamos a ver, ahora, por favor, vamos a ver, perdóname, no quiero hacerme viejuno, pero lo soy, vamos a ver. Hace tiempo los semáforos no pitaban, los ciegos no sabían cuándo pasar, coño. Entonces a las personas le decían, por favor, ¿me pasa usted? Y entonces tú les pasabas. Y en el colegio le decían, niños, tenéis que cruzar a los ciegos, era fundamental. Y entonces tú te veías a los niños, ¿a cuántos ciegos has cruzado? Yo he cruzado tres, yo he cruzado tres. Sí, de verdad que rivalizábamos. Ibas por la calle, veías a un ciego y decías, oiga, ¿quiere que le cruce? No, pero oiga, déjame que le cruce. Bien, hoy día, ¿tú crees que a un niño se le enseña a cruzar a un invidente en este caso? Bueno, a un ciego, se dice 11. Organización Nacional de Ciegos de España, no de Invidentes de España. No es, ONI, es 11. Bien. Yo he sido bueno. Entonces, he sido muy bueno, por tanto, no tiene mérito, porque estoy acostumbrado desde niño a ser bueno, o sea, a ser bueno. Entonces, ¿qué es lo que yo me siento más orgulloso? De haber sido muy generoso. O sea, yo era una persona generosa. Yo tenía 500 pesetas, 3 euros, y a lo mejor le daba un euro, o sea, 250 pesetas a una persona, y yo me quedaba con el resto. Y se lo daba. O a lo mejor yo tenía dos abrigos, y tenía uno raído y uno normal, y a lo mejor le daba el normal a la persona y me quedaba con el raído. Yo he sido así de generoso, lo juro, así. He sido así. ¿Qué me dices ahora que, cuál es, de qué me arrepiento? Ahora mismo, ahora que podía ser generoso, que en fin tengo una posición desahogada y tal, ahora no soy generoso, ahora no lo soy. Ahora tú me dices, dame el abrigo, una polla. ¿Tú crees?
Tú, Paula, de... ¿Ya le toca? Ya le toca. Joder, ¿cómo se rellena esto? ¿De qué te sientes más, más orgullosa en tu vida y de qué te arrepientes más? Sin pista ninguna. Sin pista, tiene que ser de tu vida. Claro, en sí misma. Me siento muy orgullosa de haberme dedicado a lo que me gusta. ¿Que no es baladí? Sí, sí, sí. ¿Y lo puedo simplificar tanto? Sí. Vale, ¿y de qué me arrepiento? No me arrepiento todavía. ¿No has hecho nada en tu vida que te arrepientas, que digas, esto yo no lo haría, soy la mierda? Hubo un programa, no. ostras, me pilla... No, ahora mismo no. Dentro de 10 minutos... Me vale como respuesta a un programa, quiero decirte... ¿Un programa cualquiera? El que esté libre de pecado, que tiene que se fume la primera piedra. Me apunto al carro, De, a ver, de arrepentirme de estar en algún programa, me arrepiento. No voy a decir de cuál, pero... Pero alguno. Pasado, ¿no? No, de alguno, yo no voy a decir nombres,